solidificó después de lo que le pasó, ¿no? Y para Luis específicamente, ¿cómo ve la participación de los latinos? ¿Cómo ve a los mexicanos de allá para acá, ¿no? En general latinoamericano? ¿Cómo la fuerza de trabajo que se va de aquí para allá, pero ya cómo los ve de allá para acá? Nada más, creo que hubo una parte de una pregunta anterior que responde a que a lo mejor no contesté bien. En cuanto a. A lo mejor hago la pregunta que es. Y esa que me fue bien. Soy un sandwich. So he wants to know what the Latino and the African American interaction is really, if it's that well. If Latinos and African Americans get along that well in the Bay, which, and Fritz, sorry, just for the actors before I forget, he wants to know what your opinion is about the Latino community in the United States, practically, and their relationship with others. Let me try and figure that one out. So I answer my question. In the Bay Area, Latinos and African Americans get along really, really well, especially like on the street. You often see like inter-ethnic relationships, inter-ethnic marriages. Like Oscar's really black, and Sophina's really Hispanic. What you see is kind of it's like that. It's very mixed in. It's a big time mutual respect for each other. Los Angeles is different though. The Bay Area is just kind of its own thing. El área de la bahía no es por nada, pero es un lugar especial. Sí, las relaciones entre los latinos y los afroamericanos, especialmente en el área de la bahía, no hablamos del resto de California y mucho menos del resto de Estados Unidos, es una relación muy amigable. De hecho, mi primer nombre fue afroamericano. Pero sí, o sea, la relación.